Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy les quiero compartir cómo rendir el estambre para hacerlo de tres hebras y puedan tejer. Este lo encontré en la red, obviamente, en Pinterest. No recuerdo la persona, nada más me acordé cómo, pero igual lo voy a volver a buscar y se los voy a dejar abajo en la descripción y espero que les sirva a ustedes también este pequeño truquito. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo primero es que nosotros tenemos nuestro estambre el más delgadito. En mi caso yo quiero hacerlo más grueso porque quiero forrar lo que es esta corona para mi próximo proyecto, que ya se viene la primavera y pues hay que poner muchas cositas lindas en esta corona. Bueno, entonces la voy a forrar de este color rosa, ya que tengo bastante y quiero terminármelo porque no lo puedo utilizar para mis amigurumis, ya que es demasiado delgado y no tengo color piel. Entonces, todo lo que vaya a hacer me va a quedar un poquito más delgado. Entonces, lo que voy a utilizar, ya el resto que me quede lo voy a utilizar para los chapetes, si es que me sobra. Pero bueno, aquí la idea es compartirles el truco de cómo hacer más gruesa nuestra hebra para tejer cuando queremos nuestro bulky yarn o nuestro estambre pachoncito. Bueno, aquí voy a poner la hebra con la que se comienza el estambre, perdón, el tejido. Aquí lo voy a poner más o menos un poquito arriba. Y la siguiente la vamos a volver a poner de este lado, haciendo como una S. ¿Ok? Vamos a tomar este extremo. Okidoki. Okidoki, y en este extremo vamos a empezar a tejer. Voy a tomar mi gancho del 5.5 milímetros. Igual si fuera más grueso el estambre, pues lo utilizan más grueso. Y voy a empezar aquí a tejer. Yo tengo que hacer para mi corona, lo que es alrededor serían 14 a 15 puntos a cadena. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Y como aquí ya se me acabó la hebra de 3 puntos, lo que voy a hacer a continuación es que voy a meter por el centro de este bucle y voy a jalar lo más que pueda mi hebra. ¿Para qué? Para que siga teniendo tres hebras, que es el objetivo, utilizar tres hebras para lo que es mi tejido. Entonces vamos a seguir tejiendo. Uno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Okay? Yo digo que con 15 está bien, vamos a medirla. Yo creo que le vamos a quitar un punto porque va a quedar muy flojita. Entonces los muñecos nos quedarían, aquí está bien, nos quedarían demasiado, se caerían. Entonces aquí vamos a hacer la cadena que les mencioné ahorita, que quité para subir el tejido. Y ahora vamos a hacer toda esta vuelta con las tres hebras. Esto es con el fin de que quede más pachoncito nuestro estambre y obviamente utilizando un estambre delgadito para crear tres hebras. ¿Okay? Aquí voy a hacer lo último para que vean cómo se tiene que hacer. Aquí ya llegué al final de las tres hebras, entonces vamos a volver a meter por en medio nuestra hebra del donde viene la madeja y vamos a jalar, jalar, jalar lo más que se pueda y continuar tejiendo. Y vamos a continuar tejiendo. Y bueno, es un tip que a mí me encantó y dije, pues se los voy a compartir para aquellos que pues obviamente no lo han visto, pero pues igual lo pueden encontrar en las redes sociales. Y si lo ven en inglés, pues aquí se los estoy explicando en español. Muy bien, y queda pachoncita, muy pachoncita la cadena y me gusta mucho que esté así. Esta lo pueden utilizar para trajes, gorros, sobre todo gorros, para que queden pachoncitos y abriguen muy bien en la temporada de invierno, otoño e invierno. Así que bueno, yo aquí me voy a quedar tejiendo para forrar mi guirnalda, bueno, la base de mi corona.
y ya voy a estar publicando algunos detalles que van a ir en ella. Aquí otra vez. Y así. Y no tenemos tantas madejas, solamente tenemos una y listo. De lo contrario, tendríamos que tener tres madejas o tres estambres para hacer la combinación o para utilizar el estambre delgado para hacerlo más pachoncito. Muy bien, entonces hasta aquí, espero que les haya gustado. Ya saben, yo un gusto de compartir lo que voy aprendiendo y se los voy compartiendo aquí en mi canal. Sin más, me despido, muchísimas gracias, mi nombre es Lidia Zúñiga y hasta la próxima. Bye.